La muerte del astro del fútbol ha sido tendencia en las redes sociales de todo el mundo, incluido un episodio muy polémico en el que uno de los empleados de la funeraria se tomó una fotografía junto a su cadáver. Cientos de usuarios han criticado estas imágenes que se hicieron virales. Raúl Torres nos cuenta cómo Maradona, aún en la muerte, ha estado en el centro de la atención. En vida hizo estallar las redes de las porterías, en la muerte hizo estallar las redes sociales. La partida de Diego Armando Maradona se convirtió en tendencia mundial. Internet se convirtió en el estadio donde Maradona jugó su último partido. La tendencia mundial fue Gracias Diego y Diego Eterno. Minutos después de que falleció, este mapa de calor de Twitter mostró en tiempo real los mensajes que salían de todo el mundo. Y es que dentro y fuera de las canchas, fue un ídolo. Era el más llamativo de las leyendas vivas, el que más polémica generaba. Este video se hizo viral. Maradona apenas camina, saluda a un pequeño, parece una despedida. Mientras que en Facebook hubo 77 millones de reacciones, en Instagram 171 millones de interacciones. La explicación es que una estrella se fue al cielo. Trajo mucha felicidad por medio del fútbol, ¿no? Durante todo el año la principal búsqueda en internet había sido la pandemia de COVID-19, hasta este miércoles en que Maradona se convirtió en la principal búsqueda. Pero estas fotografías provocaron indignación. Empleados de la funeraria que recibió el cadáver se tomaron fotografías y mostraron el rostro del ídolo. Los empleados fueron despedidos, pero el ultraje ya estaba hecho. Eso dicen en esta funeraria de la Ciudad de México. Que es poco ético y pues... lo correcto también es respetar a la persona como tal, no importa que sea famosa o que no lo sea. Y así lo despidió la selección de Argentina. Hoy es uno de los peores días de mi vida. Porque murió como vivió, desatando pasiones y metiendo goles. Diego. En México, Raúl Torres, Noticias Telemundo. Quise gambetear mil.